Bueno, Diego, boa tarde, un saúdo. Agrupación Deportivo Alcorcón, o vosso vindeiro rival, Ezerra Portelo, somente 8 puntos. Trocaronse a 3 adestradores, cousa que vivíchedes vosotros tamén nesta situación. Como crees que está mental e psicolóxicamente o equipo de Madrid para afrontar o partido? Bueno, como dices tú, nosotros ya vivimos una situación parecida de estar en una situación complicada, con muchos cambios de entrenador y al final, pues yo creo que eso te hace que tengas que salir al límite a cada partido, que las ganas sean máximas y obviamente pues va a ser un partido súper complicado por la situación en la que se encuentran. Bueno, con Fran Fernández, xoga sempre 4-2-3-1, non sei se o víchedes, encaixaron en todos os encontros, se ves algunha variante con respecto aos adestradores anteriores. Bueno, al final es cierto que ellos son un equipo que no deja jugar, salta mucho a la presión, son muy intensos, pero bueno, es cierto que lo que dices tú, están encajando en todos los partidos. Esperamos, como te dije antes, un partido muy, muy igualado, de muchos duelos, ellos no van a dejar escapar ni un duelo, entonces bueno, vamos a intentar salir como salimos siempre con nuestro plan de partido, independientemente de quién sea el rival, y esperemos pues llevarnos allí los 3 puntos. Quero falar a nivel do vosso xogo defensivo, Diego, non da defensa, sino dende Carrillo, Manu Barreiro, ata Guali ou ata Fran Vieites, levade somente 3 porterías a 0 en 17 encontros. Primeiro, a que o achacades e que estades a traballar para mellorar isto? Sí, es cierto que nos gustaría quizás llevar más porterías a cero de las que llevamos, pero personalmente pienso que el equipo trabaja muy bien defensivamente, sabe muy bien lo que tiene que hacer, mantiene un bloque unido, hacemos mucho recorrido en la línea de atrás y, como dices tú, empezando desde Carrillo. Bueno, quizás se deba a errores puntuales que cometimos en su momento y podemos cometer, estamos tratando de arreglar eso porque creo que sin esos pequeños errores que podemos cometer somos un equipo muy sólido y que cuesta mucho hacernos daño. Nada, Diego, eso te decía que no sé si jugando tantos partidos en segunda si ya te sientes en el mejor momento de tu carrera. Sí, como te decía antes, que en parte que yo me sienta bien es por el trabajo defensivo que hace este equipo, que cuando estás dentro del campo, te encuentras muy cómodo, pero eso es gracias a todo el equipo. Encantado con la situación que estoy viviendo, por poder seguir sumando minutos y que las cosas cada vez vayan mejor y el equipo se encuentre mejor, y espero seguir pues bueno, en esta dinámica y mejorando cada día. Ya estás formando una pareja sólida con Ross, además con una peculiaridad, ¿no? Que dependiendo del rival o del partido, a veces os cambia un poco de perfil el míster, ¿no? Uno jugando en derecha y otro en izquierda. Sí, bueno, ya viví esta situación cuando jugué con él en el Celta B. Somos dos jugadores que podemos jugar tanto en izquierda como en derecha. La verdad que estoy muy cómodo a su lado. Ya lo estaba en mi anterior etapa con él. Y la verdad que creo que formamos una pareja bastante completa y espero que siga siendo así. Hola, Diego. Buenos días. Digo eu que no teu posto nos tendráis que acabada de lesións do Lugo prácticamente non tiveches descanso, estaredes desexando que chegue a Copa ou poder descansar ou ante os problemas que teñen os que están aínda lesionados ou mellor tedes tamén que xogar a Copa, que acumular máis minutos? Bueno, para mí jugar nunca es un problema, mientras el cuerpo me lo permita y las lesiones me lo permitan, a mí estoy encantado de poder jugar los máximos minutos que pueda, da igual que sea en Liga o en Copa. Es cierto que, bueno, me gustaría que se recuperaran los compañeros que tengo en mi posición. Alberto, bueno, ya está en dinámica de grupo, está entrenando muy bien. Alex está ya bien, está saltando al campo, está en un proceso de recuperación que se encuentra bien. Al final siempre lo digo, cuanta más competencia haya, pues más vas a tener que mejorar, mejor vas a tener que entrenar y estoy esperando a que todos, en general, todos los componentes del equipo se recuperen. Chegades en teoría en boa dinámica porque despois de conseguir en Amorebieta, en Lezama neste caso, a primeira victoria a domicilio, supoño que vos daría un plus de confianza no que estades a facer, e agora pois a ilusión é non tropezar na mesma pedra, como sucedeu ano pasado en Alcorcón, que era un partido semellante, acababa de debutar Anquela, e prácticamente agadaron a primeira victoria contra vos nese partido. Imagino que vos, que a lección aprendida do ano pasado,
ir a ese Santo Domingo que hay ilusión de disar su Alcorcón prácticamente sentenciado, ¿no? Sí, nosotros siempre buscamos la victoria. Al final, creo que es muy importante las dinámicas. Cuando vienes de ganar o de hacer un buen partido, pues te da más confianza de cara al partido siguiente y es lo que tratamos de hacer, ¿no? Alargar un poco esta dinámica de buenos resultados y buen trabajo del equipo, porque creo que cuanto más la alarguemos, mejor va a ser para nosotros. Y la última por la línea banda, supongo que no hace descuentos en el vestuario, pero digamos que está el equipo en este momento a 6 puntos de alcanzar 26 en la primera vuelta de competición, que sería una cimentación para base de mantener la categoría extraordinaria, ya que haciendo una segunda vuelta con 25 o 26 puntos, pues estaría con objetivo conseguido. Y se mella que este año, con este camino, con esta dinámica, se mella, ¿eh? Porque sabes que en el fútbol después ve una mala seira de todo troca, pero bueno, se mella que este año podéis conseguir objetivos sin los apuros de las dos últimas temporadas, ¿no? Sí, no nos fijamos tanto en los puntos, porque creo que todavía es muy, muy pronto para fijarse en eso, pero sí que nos fijamos en la dinámica y en la situación y en cómo se siente desde dentro el equipo, y creo que es muy buena, ¿no? Y creo que tenemos que tratar de seguir con esta sensación que damos, no sé si de cara al público, creo que también, pero desde dentro el equipo se siente cómodo, cree en lo que hace, y creo que eso es lo que de verdad hace que un equipo sea sólido y se pueda mantener así durante todo el año. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no sé muy bien qué te han preguntado y qué no, porque con todo este tema de la tecnología, como he tenido problemas para entrar, pues igual me hago repetitiva, lo siento antes de nada. Mi pregunta es que la posición de central, ¿no? A principio de temporada, pues quizás era una de las posiciones que el club más quería reforzar. Por condiciones y lesiones y contratiempos varios, pues estáis tú y Ros ahí mano a mano. No sé si contabas pues tener tanto protagonismo esta temporada y cómo lo estás llevando. Bueno, yo no contaba con tener más protagonismo o menos. Yo vine aquí para intentar ganarme un puesto. Al final soy un jugador que juego o no juego y siempre trabaja. Me está tocando jugar, estoy encantado en la situación que estoy, pero como le decía antes a tus compañeros, creo que es bueno que toda la gente esté recuperada para aumentar la competencia, porque cuanta más competencia creo que va a ser mejor para el grupo. Muy buenas, Diego. Aunque el Alcorcón esté en la posición en la que está, en la parte de arriba tiene jugadores muy peligrosos, ¿no? Que os tocará vigilar a vosotros, como Hugo Fraile, como Juan Hernández, que también lo conoces bien, como Margual. ¿Cómo creéis que podéis parar a los jugadores defensivos del Alcorcón? Sí, ellos, independientemente de la situación en la que están, sabemos que tienen jugadores de mucha calidad. En la parte de arriba, como dices tú, por ejemplo, Juan, que yo coincidí con él, jugar muy rápido. Bueno, nosotros vamos a intentar ser sólidos, como creo que estamos siendo siempre, intentar que ellos no puedan correr, frenar sus ataques y a partir de ahí, pues bueno, intentar salir nosotros con el balón. Creo que es muy importante intentar que su gente de arriba, que quizás sea la que más calidad tiene, pues no reciba el balón y se sienta cómoda, y a partir de ahí, pues bueno, creo que ellos se van a sentir un poco más incómodos. Ya la última por mi parte. De ganar, ¿creéis que vais a tener una diferencia con el Alcorcón suficiente para que no os pillen en lo que queda de liga? Bueno, eso nunca se sabe, va a depender de nosotros esa diferencia. Al final, si tú ganas en Alcorcón y después te relajas y no sigues en esa dinámica, pues bueno, vas a caer tú también a esas posiciones difíciles. Lo importante es salir como salimos siempre en Alcorcón, pues a intentar ganar. Sabemos que es un partido muy, muy importante, porque ellos van a seguir con todo por la situación en la que están, y nosotros, nada, salir a ganar como hacemos siempre y...